El 11 de enero de ese año se tomó una selfie y desde entonces no ha parado. Sus ojos fijos y penetrantes parecen no moverse. Cambia su peinado, su ropa y la posición del lente en su casa y se alcanza a ver varias veces un póster del fotógrafo alemán Andrea Gursky. Es un proyecto fotográfico y artístico que consiste en poner una selfie por cada día de su vida. De la vida del fotógrafo Noah Kalina. Su apariencia parece cambiar de forma muy sutil. También sus espacios y su estilo. El ritmo se acelera y la imagen parece volverse monótona. Pero de repente se cuela una mujer. Fuera de eso, sigue sin cambiar mucho, pero su barba empieza a permanecer más de lo acostumbrado. Hace 14 años, Kalina presentó un video de selfies tomadas durante 6 años. Se llama Diariamente y cautivó. Diariamente comenzó a ser proyectado en pantallas de importantes museos, en hechos, y fue motivo para un pasaje de Los Simpsons. Neoyorquino ganó celebridad mundial. Empezó a verse más maduro. Y otra vez, alguien más aparece en su foto, en una cama detrás suyo. Parece preso de las selfies y de sus espacios. La mujer se acerca otra vez. Extrañamente, se le ve por ahí en un coche. 12 años y medio después de la primera selfie, presentó un nuevo video. Detrás de la inamovible selfie, podemos adivinar que, como todos nosotros, Noah Kalina ha tenido alegría, tristezas, éxitos y fracasos. Buscamos indicios, pero no es sencillo. Fugazmente hay exteriores, fugazmente sus acompañantes, y de fondo la vida avanza. Casi sin darnos cuenta, han pasado 20 años. Kalina difundió esta semana un nuevo video con selfies que llegan ya hasta 2020. Un viaje sin retorno del 11 de enero de 2000 al 11 de... enero de 2020. El tiempo no regresa, pero nosotros podemos mirar atrás. Estas son las imágenes finales del video de esta semana. Y estas otras, las iniciales. Y
y el tiempo y la vida de Kalina siguen. Y habrá que verlo de nuevo en 6 años. Marco Morales Ferrero, Azteca Noticias. Es un trabajo increíble, desde luego, con reconocimiento internacional.